noches, señor, señora. Gracias por su sintonía. Esto es, en pocas palabras, Fortaleciendo Familias, edición en vivo. Le pido, por favor, que se quede allí en sintonía, porque el tema que vamos a tocar hoy realmente me pone la piel de gallina. Un tema difícil, bastante lamentable, que está pasando en nuestra ciudad, en el mundo entero. Y no sé cómo entrarle, no sé cómo estoy... muy acongojado por lo que he escuchado en estos días en referencia a esto, y queremos hablar acerca del asesinato más común que se está cometiendo en nuestra ciudad hoy, en cientos de miles y de miles, y cometido incluso por menores de edad, y me estoy refiriendo al tema del aborto. Muchas personas han dicho de que es control de natalidad. No, señor, señora, no se engañe. El aborto no es control de natalidad, es asesinato, así como suena. El aborto es un asesinato. Don Julio García, don Julio Serafín García, ¿no? Sí. Gracias, Julio, por acompañarme hoy y por estar con este tema tan, tan espinoso, tan, no sé, escabroso, tan difícil. Y siento tanta tristeza cuando tengo que hablar de esto, Julio. Así es. Buenas noches, pastor. Buenas noches a toda la gente que ya... es habitual para aquellas familias que están conectadas a FETV. Bueno, y en pocas palabras creo que trae cada tema que realmente trae a la mesa y permite realmente que la gente pueda conocer también la verdad en cuanto a esta situación que usted mencionaba. Realmente es fuerte, ¿eh? Esa palabra asesinato. Asesinato, y claro, lo vemos como que de repente es, bueno, sacaste el problema de encima. Porque eso es lo que escuchamos, claro, ahora. Recuerdo siempre el caso de dos chicas que vinieron a verme hace unos años atrás. Y ellas eran las dos adolescentes. Uh-huh. Y una estaba así, que temblaba, ¿no? Y me decía, no sé qué hacer porque estoy embarazada. Si le cuento a papá, me va a matar. Uh-huh. Mi novio se fue. Creo que tenía 15 o 16, estaba ahí. Sí. Y ella me dijo, yo quiero abortar. Y yo le dije, no, pará, dámelo. No lo hagas eso porque te vas a echar una maldición encima terrible de por vida. Uh-huh. Y le dije, Hay maneras que podemos buscar soluciones. Lo que sí, traté de convencerlas, se fueron. No pude convencerlas. Meses después, la veo ella caminando sin panza. Wow. Y lastimosamente, pensar que hay gente de verdad que anhela tener hijo, uh-huh, anhela traer al mundo un hijo y no puede. Claro. Tengo un testimonio, al final del programa lo voy a mostrar, dos testimonios en realidad, de dos parejas. Una de ellas concibe después de 24 años de estar buscando un bebé. ¿Escuchar lo que es? 24 años. 24 años esperando concebir, y después de 24 años llega el momento, y la pude entrevistar, creo que fue 2 horas antes de que naciera el bebé. Estaban en el hospital ahí. Ah. ¿Entendés? Y después tengo otro testimonio, otro caso de una pareja que también pudieron adoptar dos niños, y lo feliz que están, ¿no? Claro, hay muchas personas que lastimosamente no tienen la posibilidad de engendrar. Exactamente. Pero sí también creo que es el plan de Dios, es el diseño de Dios. Exactamente. No tiene un plan B, sino tiene un plan A. Eso es lo que dijo, sí, el padre, ¿no? Tengo un testimonio. Para esos padres, ¿verdad? Que no pueden engendrar, pero sí ellos pueden recibirlo y de corazón realmente se convierten en padres. Tengo el testimonio. Vamos a tener una doctora en esta noche que nos va a hablar acerca del tema del aborto, las consecuencias, lo que puede producir el aborto en el cuerpo de la mujer. Tenemos el testimonio de una mujer que muy valientemente cometió el error y va a contar su historia, cómo fue que lo hizo y por qué lo hizo y cómo superó este tema. Y también tenemos el testimonio de otra mujer que... no fue deseada por sus padres y su mamá quiso abortarla 3 veces. Uh-huh. Hay un testimonio de eso. Sí, casi lloré cuando escuché este testimonio de esta mujer hermosa que me decía, mi mamá intentó 3 veces abortarme. Yo, tiene que escuchar, no se puede, usted tiene que, uh-huh, hoy tiene que quedarse. Quiero leer un salmo. Sí. Es el salmo 139 que a mí me salvó la vida. Sí. Y ahí está bien clarito. Sí, sí. Sí, está bien este clarito. Salmo... Muchas personas, pastor, dicen, sí, es que... nosotros no esperábamos, no, sí, no buscamos. Sí. Y bueno, vino así. Y bueno, ella era el número 14 de una familia numerosa, ¿no? 14. La nena número 14, el bebé número 14. Imagínate, la madre ya estaba así, estaba. Sí. ¡Pum! Nace ella. Bueno, este Salmo 139 a mí me salvó la vida porque dice así.
Escucha lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos. Estoy en Salmo 139, versículo 14. Dice así. Yo te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. Algo digno de admiración. Dice, estoy maravillado. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Si vos sos así como sos, es porque Dios antes de formarte dijo, voy a hacer a Julio Serafín García y le voy a hacer así, con el pelo así, con los ojos así. Dios te diseñó, hizo el molde y después rompió el molde. Porque vos sos único e irreproducible. Y una de las partes que usted compartió, Pastor, en tu libro estaban escritas todas las cosas. Sí. ¿Verdad? Y a veces nosotros nos rechazamos, ¿verdad? Claro. Nosotros mismos no nos aceptamos. Exactamente. ¿Verdad? Ay, porque yo quería ser rubio como el pastor Donald Frank. Y yo quería ser así. Y más, eso inclusive trae en las personas realmente un cierto rechazo a sí mismo, claro. Esa falta de seguridad. Y bueno, hay tantas cosas que viven la gente. Usted decía el tema de aborto, pastor, y recordó, el testimonio de una persona, me tocó el domingo compartir en Santo Pipo, Argentina, fuimos y me compartir con una mujer, con una madre que estaba angustiada, estaba destruida porque su hija no le aceptaba. Y ahí, en ese día, él ya se dio cuenta dónde se gestó esa barrera. Mm. Atienda bien lo que le comparto. Y la gente que está ahí también conectada, tal vez se identifique con esto. Decía la mujer que ahí le mostró, en ese momento del encuentro, le había mostrado de que por causa de que ella intentó abortar a esa hija, ahí en el vientre ya se gestó ese rechazo y esa barrera ya estaba ahí. Y ella no lograba acercarse a su hija. Bueno, fíjate, tenemos un montón de testimonios de esto. Quiero compartirte lo que me pasó la semana pasada, que me puse muy feliz. Porque hace unos meses una persona nos llama. Ahí aparecen siempre los teléfonos. Yo necesito que me ayuden porque estoy muy mal porque acabo de perder un bebé, decía. Me fui para la casa. Nos encontramos y me comentó de que ella había abortado espontáneamente un bebé tras otro. Y siempre hago esta pregunta y le pregunté, decí un poquito, ¿vos alguna vez abortaste? Y me dijo, sí, yo, el marido, sí, lo que pasa es que mi señora tuvo un bebé. Y a los pocos meses de haber nacido, tuvo otro, quedó embarazada y nosotros decidimos abortar ese porque no podíamos ni financieramente, no nos daban los tiempos, así que decidimos tener uno y bien. ¿Entendés? ¿Qué pasó? Ellos abortan y entonces ella después pasa los años, quiere concebir nuevamente y no puede. Y quedaba embarazada y abortaba. Y al tercer, cuarto mes, sin qué ni para qué, de repente, de la nada, perdí al bebé. Ajá. Y venía todo bien, la ecografía estaba bien, todo estaba bien y perdía. Y le dije, bueno, esta es una explicación, esto es muy sencilla. ¿Y cuál es? Explicación. Claro. Y le dije, mira, pasó lo siguiente, vos maldijiste tu vientre y metiste muerte en tu útero cuando abortaste. Es más, vos manchaste tu útero con sangre. ¿Entendés? Vos trajiste una maldición sobre tu propio vientre. ¿Y qué pasó? Cada vez que ahora concebís, ese vientre que está maldito, que está manchado con sangre, ajá, que fue una tumba, porque el vientre que fue un lugar de generar vida, se convirtió en un lugar de muerte. En un lugar de muerte. Esa muerte quedó ahí. La mujer dijo, ¿qué tengo que hacer? Tenés que arrepentirte, pedir perdón a Dios y renunciar al aborto. Efectivamente, fue lo que hicimos. La señora pidió perdón, se arrepintió, renunció al aborto, el marido también, porque aunque él no hizo el aborto, pero él pagó. Claro, pero está involucrado. Exacto, involucrado. ¿Qué pasó? Hicimos eso. Días después, Julio, la señora queda embarazada. Y me entero la semana pasada que está por tener su bebé ahora. Qué fuerte es el de maldecir. Sí. Y el de bendecir, o sea que ahí hay una algo que la persona que pasó por esa situación, claro, debe hacer. Totalmente. Sí, porque pastor, de repente nosotros no nos imaginamos, pero ahí
ahí, alrededor de nuestra casa, en nuestra casa puede estar pasando esto. Totalmente. Y los padres ni siquiera se enteran, inclusive. Totalmente. Hoy esto es más común de lo que usted se imagina, por ejemplo, con el tema de la píldora del día después, que es abortiva. ¿Por qué es lo que hace la píldora? La píldora lo que va es no permitir la implantación del óvulo ya fecundado. Que, y justo le iba a preguntar, pastor, a usted, ¿desde qué momento podemos decir que hay vida? Bueno, eso te lo va a responder la doctora que entrevistamos. Ella es ginecóloga de nuestra ciudad aquí en el hospital regional. Ajá. Y hicimos una entrevista con ella hoy y ella nos comentó y nos explicó muy bien, es la doctora Rosana Jiménez, nos explicó el proceso, cuándo empieza la vida. Incluso nos explicó algo muy interesante que tiene que ver las consecuencias que puede traer un aborto. Y contaba ella que en algunos casos tuvieron hasta que extraer el útero por las infecciones que produce. Y no es así nomás abortar. Así que yo quisiera que vayamos a esa entrevista con la doctora Rosana Jiménez. Presta atención a lo que nos dijo la doctora, por favor. Adelante con esa nota. Estoy con la doctora Rosana Jiménez, ginecóloga aquí en nuestra ciudad. Rosana, contame un poquito. Me preocupa muchísimo lo liviano con lo cual la gente toma el tema del aborto, ¿no? Ustedes aquí en nuestra localidad, ¿se enfrentan en el hospital con muchos casos de gente que está intentando abortar, sí o no? Sí. A diario nosotros recibimos en las consultas del hospital, de lugares de trabajo, en donde vienen pacientes que intentan el aborto. Ya utilizan diferentes tipos de métodos. A veces vienen las pacientes ya con cierta gravedad, ya sea porque tuvieron hemorragia, ¿no? O tal vez ya con infecciones que ya han ascendido al útero. Entonces nosotros ya tenemos que estar tratando de soslayar eso. Claro. Y tratando de ver qué pasó, ¿verdad? ¿Puede producir esterilidad un aborto? Sí, puede producir. ¿Por qué? Bueno, generalmente vienen estas pacientes y a veces cuando ya hay una infección muy marcada, pasa que hay que a veces hasta retirar el útero, sacarle el útero, hablando mal, se le hace una esterectomía. Por abortos empíricos, podríamos llamarle, ¿no? Sí, generalmente se practican. Un amigo mío que era ginecólogo me contó de que recibió una mujer con un rayo de bicicleta incrustado en el útero. Porque tratan de romper la bolsa. La bolsa. Ahora, doctora, usted desde su punto de vista médico hablando, ¿dónde o en qué momento podemos hablar de vida dentro del útero o de la trompa? ¿En qué momento vamos a hablar de vida? Sí. Hablando de lo que es la gestación y todo lo que es la embriogénesis, se habla de que cuando un óvulo es captado por el espermatozoide, se produce lo que es la fecundación. Es el momento de la concepción, ¿verdad? Eso puede ser 24 horas después de la eyaculación o de la relación sexual, más o menos. Sí. 24, 48 horas. Me estás diciendo, el momento que el esperma penetró la corteza del óvulo, sí. Tenemos vida. Hay vida. Porque un tiempo hablaban y decían, no, en el momento de la implantación del ovocito en las paredes del útero, no es así entonces. Es vida ahí cuando... Sí. Eso es clínicamente aprobado, ¿están de acuerdo los médicos en eso? Sí, muchos le toman la parte puramente científica y otros no. Ajá. Así es que, entonces eso es un proceso, pero hablando así, es el momento de la concepción. Ok, o sea, sí. Lo que más me preocupa es la liviandad con la cual la gente toma. O sea, son cosas que ustedes ven hoy, entonces, sí, casi a diario. Entonces vienen las pacientes, le examinamos, encontramos en el examen físico, a veces encontramos cada cuerpo extraño, por ejemplo, como usted dijo, encontramos sondas, encontramos yuyos, medicamentos yuyos, como dicen ellos, y también solemos encontrar cierto tipo de fármacos también. Fármacos que toman vía oral, ¿no? Algunos toman vía oral, ajá. Otros se aplican como un inyectable y otros se colocan eso en la zona genital. ¿Podemos hablar de menores de edad en esa situación también o es más gente mayor? Y la verdad se da en todos los casos, en toda la sociedad, en todas las edades, pero sí ahora lo que asusta un poquito es que cada vez está empezando más temprano, en edades jóvenes, adolescentes que están en el colegio,
que están en escuelas todavía. Hablamos de pacientes con 13, 14 años de edad. Y eso es lo que nos asusta un poquito. Nosotros tratamos de, nos mandan a hacer charlas y eso en los colegios, en las escuelas, para tratar de que por lo menos conozcan qué es, o sea, una relación sexual y todo lo que implica un embarazo en esa edad. Hablando de complicaciones, además de lo que me dijiste, ¿no? Que el útero puede ser retirado, que puede haber esterilidad de por vida, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa pudiéramos hablar que pudiera traer complicaciones el tema del aborto en la parte femenina, en el cuerpo de la mujer, no sé, emocional, psicológica? ¿Ustedes manejan esa información? Sí, el trauma de un aborto, psicológicamente hablando, es marcado, es de por vida. Estas pacientes después tienen muchos problemas para volver a embarazarse, mismo por el tema psicológico y por su físico también. Estas pacientes se practican el aborto y lo que no saben es que después de eso los abortos pueden repetirse. Espontáneos. Espontáneos, porque el útero sufrió una modificación, se le suele hacer una limpieza, como se dice ahí. Raspaje sería. Un raspaje, un legrado uterino. Y el útero queda entreabierto. Entonces ella, se el útero... Se hace difícil retener, el endometrio ya no puede retenerlo ahí, ¿no? El útero queda como que medio abierto. Ay, ay, ay. Entonces ese útero hay que darle tiempo para que se recupere. ¿Qué hay le que dejarle de 6 meses a un año para que se recupere y volver a intentar un embarazo nuevo? Sí se puede, ¿no? Sí se puede, porque si no el útero no está preparado. Doctora, ¿qué le diría usted a aquellas chicas que hoy están mirando el programa y considerando la posibilidad de un aborto? Usted como médica, ¿qué le diría? El tema del aborto, o sea, tienen que pensar, o sea, hay que tomar conciencia de lo que es un embarazo y todo lo que implica. Hay que querer su cuerpo, tienen que querer su cuerpo, tienen que pensar bien, tienen que estar preparados en cuerpo y alma porque es una vida que uno va a traer al mundo. Entonces, que tomen conciencia de lo que están haciendo y que sean responsables en cuanto a su vida sexual. Ahí es muy importante. Podríamos decir, como hoy se habla mucho de casi como de control de natalidad por el aborto. Y déjame decirte algo, el aborto no es control de natalidad, es asesinato. Sí. Así es como lo definimos. Doctora, demasiado agradecido. Gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, por este cortito espacio que nos brindas aquí, una ayuda de gran ayuda. Cuando seguimos. Contundente. Recuerdo el testimonio de una señora un día que estábamos, no sé dónde, creo que yo estaba predicando y terminé de hablar una conferencia y vino una mujer llorando y me cuenta, tenía como creo que 60 años más o menos, y me dice, ¿sabes qué? Tengo que confesarte algo, me dice, me siento muy mal porque hace muchos años cuando yo era soltera, tenía 18 años, yo cometí un aborto. Mi novio me embarazó, él se fue. Vivíamos en un pequeño pueblito, era una vergüenza terrible en aquel entonces, y bueno, lo hice. Por las cosas de la vida, me dijo ella, nunca más me casé. Nunca más encontré una persona, nunca más tuve un novio, o sea, esperando, no apareció, y bueno, y envejecí sola. Y me dijo algo que nunca me olvido, Julio. Esta mujer me dijo, hoy, Donald, me dijo así, yo daría cualquier cosa para tener a mi lado a ese hijo que yo mismo asesiné. Voy a morir sola, me dijo. No tengo a nadie en esta tierra y sin embargo pienso hoy tendría yo a mi hijo, tendría 40 años, estaría a mi lado, tendría nietos, quizás ya hasta bisnietos. Sería otra su vida. Claro, y hoy estoy sola y abandonada. Y fíjese, yo le hacía esa pregunta, ¿desde qué momento? Porque yo creo que la gente... Muchos hemos transitado sobre esta vida sin conocer la verdad. O sea, que sin dimensionar. Claro. No es que la gente no sabe que está mal, pastor, pero en este programa justamente tiene la oportunidad de dimensionar lo grave que es. Claro. Porque al pensar de que, bueno, no es nada, apenas un día, dos días, un mes, dos meses. Entonces, como decía, no sé si usted recordó ya hoy en cámara o fuera de cámara, que la gente va y como sacarse una muela prácticamente va y se saca la lipo. Lógico. ¿Qué dice Dios al respecto? El libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, es el Génesis, Éxodo y Levítico, el quinto libro de la Biblia,
capítulo 27, el versículo 24, ¿no? Repito, capítulo 27, versículo 25, dice así, escucha bien. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y yo quiero hablar dos cosas acá. Por un lado, está la persona que comete el error. Sí, que decide abortar. Claro que decide, está bien. Dios puede perdonarte, sí, correcto. Pero dice, maldito aquel que recibiere soborno para matar al inocente. Eso ya implica a la persona que acepta llevar a cabo eso. Al profesional. Un poco fuerte lo que digo. Y esto, pastor, inclusive usted está leyendo algo que direccionado directamente va, digamos, tiene relación con la muerte. Claro. Y en la Biblia también establece de que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dice. Claro, lo mismo, ¿no? vamos ahí, lo mismo. Sí. Bueno, vos estás hilando muy fino, sí, ya. No, pero es que a qué quiero llegar de que lo que está escrito no es en vano, está bien claro y eso está establecido. ¿Sabes por qué tocamos este tema, Julio? Porque se está debatiendo en nuestro país la posibilidad, sí, de legalizar. Sí. Yo creo que me parece increíble que en el Senado siquiera se toque la posibilidad de que hubiera de legalizar esto. Eso ni siquiera tiene que ser cuestión de debate. Uh-huh. No podemos nosotros levantar al Senado un debate como esto. No hay nada más diabólico, nada más macabro que decir, bueno, vamos a ver si podemos, y qué opinan las profesionales, qué opina la psicología. No, señor, señora, discúlpeme que repita, el aborto es asesinato. No es otra cosa. No es yo tengo derecho sobre mi propio cuerpo, yo decido. No, yo no puedo decidir. Dios, dice la Biblia, es quien da la vida y Dios es quien la quita. Usted no puede decidir, este nace, este no, este sí, este no. Te cuento un caso más. Ajá. Un hombre blanco, hace muchos años, viola a una mujer negra, ¿sí? A una niña negra, 12 años tenía esa criatura. Un hombre blanco, ponete en el escenario, sí. Vos sos el padre de la niña negra, de color, ¿no? Este hombre blanco viola a esta niña. Y esta niña queda embarazada. Fruto de la violación. De la violación del hombre blanco, ¿no? Entonces viene la vecina. Por favor, vos no podés permitir que esta cosa, este engendro, nazca. ¿Cómo vas a permitir semejante aberración de que esta criatura nazca? Vos no podés permitir eso. Bueno, si hubiera usted recomendado el aborto, hubiera sido el asesino intelectual de Ethel Walters, pongan en internet, Ethel Walters, es una cantante negra que dio origen a lo que hoy se conoce como el estilo gospel en los Estados Unidos. Una cantante impresionante. No, yo la hubiéramos matado. Te pongo otro caso. Claro. Caso más conocido aquí por nosotros, por nuestra cultura. Una mujer ya bastante entrada en edad, queda embarazada, ya tiene creo que 7 u 8 hijos, su marido acaba de ir en la guerra, ¿no? Ella no tiene más sustento para dar alimento a esos niños, para dar subsistencia a esos, y viene la vecina y dice, ay, mamá, tu marido no está en la guerra, ni sabes si va a volver de la guerra. ¿Cómo vas a seguir teniendo hijos? Ok, yo te recomiendo, ¿por qué no solucionamos el problema y te sacas el problema de encima? Y si usted lo hubiera recomendado, hubiera sido el asesino intelectual de Juan Pablo II. ¿Eh? Eso fue lo que vivió su madre. Eso fue lo que vivió su madre. Ahí nace Juan Pablo, fue el último de una familia muy difícil. Y te pongo un caso más. Una niña, adolescente, aproximadamente 15, 16 años, no se sabe bien, queda embarazada. El novio que salía con ella, ¿sí?, no era el padre del niño. ¿Entendés? O sea que ella, además que era ser adolescente. No fue ni siquiera de su novio. No fue ni siquiera de su novio que quedó embarazada. Y usted le dice, ay, ¿cómo vas a tener eso? No, vos tenés que abortar, vos no puedes tener esta cosa. Bueno, si usted le hubiera recomendado el aborto, hubiera sido el asesino intelectual de Jesucristo. Sí. ¿Por qué? Claro. José, buen intencionado varón,
no fue el Padre de Jesús, fue el Espíritu Santo. O sea, él ni siquiera el niño. O sea, y fíjese en aquella época. Lo vergonzoso que era. Lo vergonzoso. Y era sentenciado con la muerte. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Usted no puede saber quién viene en camino. ¿Qué va a hacer esa persona? Y eso responde, pastor, a lo que ya está escrito ahí en la Biblia, de que ya Dios ya tiene la idea de lo que va a ser, claro, ese ser. Exactamente. Por eso ya permite, tiene un propósito. Por eso es que permite que se engendre. Exactamente. No es una equivocación. Eso, Julio, le diste en el clavo. ¿Por qué? Porque Dios primero hace un propósito, claro, y después crea a la persona. ¿Entendés? No es al revés. No es, se me embarazó la mamá de Julio. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a inventar algo. No. Primero Dios crea un plan, un propósito, y después dice, coloca a Julio dentro de ese plan. Entonces yo estoy resultado aquí como consecuencia de un plan divino. No soy fruto de la casualidad. Y aún esos niños, frutos de violación, tienen propósito por Dios. Y no son el error. No. Absolutamente, ¿no? Yo quisiera que... Es la idea, es el sueño de Dios. Sí. Es impresionante, sí, lo profundo que realmente, lo que significa, sí, 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 ese nuevo ser. ¿Eh? No, es increíble. Yo tengo que mostrarte un testimonio más de una persona que fue rechazada por su madre. Y yo quiero que usted vea el rostro de esta mujer. Mire el rostro de esta mujer. Ella fue rechazada y su madre intentó abortarla 3 veces. Hoy una señora casada, con familia, con hijos. Y yo quisiera que usted preste atención a este testimonio y cómo ella salió y resolvió esta situación. Ajá. Después de este testimonio vamos a tener a una persona que yo admiro muchísimo y felicito porque viene a mostrar, a contar su testimonio en vivo de lo que ella sufrió a través del tema del aborto. Así que, y eso que ni hablamos todavía de las consecuencias, pastor, no, ¿verdad? Sí, o sea que algo adelantó la doctora. Sí. Uh-huh. Pero lo que nosotros vivimos hoy día a día, ¿sí?, con personas que están deprimidas, que están inclusive intentándose quitarse la vida ella misma, ¿verdad? Sí. Porque no se perdona. No, claro. Me contaba la doctora, don Alberto, ¿te imaginas lo que es sacarle el útero a una niña de 17 años, de una pequeña adolescente, una pequeña joven, extraerle el útero porque se hizo un aborto y le complicó de tal manera que la vida corre peligro? Le saco la vida. Una vez me dijo una chica que le pasó lo mismo, me dijo, ¿y quién se va a querer casar conmigo todavía? Sabiendo que no le voy a poder dar hijos. Bien, vamos a ver el testimonio de Zoraida. Y yo quiero que usted preste atención a esta historia porque está muy fuerte. Por favor, veamos a Zoraida, por favor. Adelante con ese testimonio. Bien, la realidad es que muchos de nosotros no fuimos esperados. Y que nuestro nacimiento le tomó por sorpresa a nuestros padres. Quizá usted fue uno de esos bebés donde la mamá se tomó todo el trabajo de bordar el escarpín y ponerle todo a la cunita y prepararle la cobija. Y muchos de nosotros no llegamos en esas condiciones. Usted quizá fue el cuarto, el quinto bebé de un matrimonio que ya tenía varios hijos y quizás, bueno, ¿qué hacemos? Vino. Bueno, yo tengo aquí a Zoraida. Me impactó tu testimonio, tu historia, lo que compartías cuando hablábamos hoy. Y contame un poquito cómo fue en tu caso. Tus padres aparentemente no te esperaban. No me esperaban. Así mismo, nosotros vinimos de una familia numerosa. ¿Cuántos hermanos tenés? 14. Pastor. 14 hermanos. Sí. ¿Vos sos la número? Yo la última. La número 14. Sí, la última. Y de eso, falleció cuatro. Cuatro falleció. Cuatro. Sí. Y quedamos 9, mam. Sí, 9. Bueno, yo soy la última, ¿verdad? Y según yo escuché, ¿verdad?, el testimonio que mi mamá contó, que cuando ella se quedó embarazada, supo que se quedó embarazada otra vez para mí, ¿verdad?, de mí, ¿verdad?, me quiso echar. ¿Cómo vos te enteraste de eso? Bueno, vino una amiga de mi mamá. Vino, a tu casa, ¿no? Sí, en mi casa, sí. Vino y le dijo, después, ¿por qué no te cuidaste? Dios mío, te quedaste otra vez embarazada, le dijo, ¿verdad? ¿Qué edad tenías vos? Y yo tenía 9 años. ¿Y vos, ella no sabía que vos estabas escuchando? Ella no sabía y yo estaba en una pieza y ella estaba en una salita, ¿verdad? Y yo estaba en mi pieza
entré justamente para arreglar mi cama, porque nosotros todos teníamos que ser independientes en casa y teníamos que arreglar. Entonces yo entré para arreglar mi cama, ¿verdad? Y ahí escuché que le dijo mi mamá, pero ¿sabes qué? Yo en realidad a Zoraida ya no le quería. Yo en realidad yo a ella le quise abortar. Ajá. 3 veces me fui a la Encarnación para abortar. ¿Te dijo? ¿Vos escuchaste yo eso? Yo escuché claramente y salí así, escuché y me subió un, como dice, un piní de punta. O sea, usted vivía en el interior del departamento, sí. Y tu mamá vino 3 veces a Encarnación, sí, para... Sí, vivíamos hacia María Auxiliadora, hacia la colonia. Ajá. Y dice que vino 3 veces junto a un yuyero, a uno que eso que hace aborto, ¿verdad? Ajá. Y me quiso abortar y dice que gastó mucho y no me quiso echar. Y a la última le dijo, bueno, yo no sé qué tiene, qué es lo que tiene realmente en tu panza, porque no se cae, no sale, no. O sea, ella lo intentó, sí, en realidad, y no funcionó. No le funcionó. Entonces yo llevaba esa vida, ¿verdad? Siempre decía que a mí nadie no me quería, que para mí muchas veces la vida no tenía sentido. No, a muchas veces me pregunto, a veces si recibo así un maltrato, así una humillación, yo digo, bueno, mi mamá me quiso luego abortar, pero ¿por qué en ese momento yo no me caí, ¿verdad? Pero luego llegué a los pies de Jesús. A eso yo quiero llegar, verás, la persona que estás viendo este programa en esta hora, que le quiero decir que no se desanime ni diga, yo estoy por casualidad en esta tierra, porque para Dios no existe la casualidad. Mucho tiempo viví así también atormentada, verás, pero luego conocí a Jesús. Y ahí me doy cuenta, como dice Jeremías 1, ¿puedo leer, pastor? Sí, Jeremías 1.5, sí, creo, ¿no? Esa fue la palabra que me tocó cuando llegué a los pies de Jesús. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profetas a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Me dijo Jehová, no diga soy un niño, porque a todo lo que te envíe irá tú y dirá todo lo que te mande. Qué bueno que está no eso. Temas delante de ello, porque estoy contigo para librarte, wow, dice el qué Señor. Bueno, qué buena palabra. Sí, espectacular. O sea, sentiste entonces, que Dios te habló a través de eso, ¿no? A través de esta palabra, verso 19 dice, peleará contra ti, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Wow. Significa que Dios estaba peleando por mí desde el vientre de mi madre. Cuando para mí no tenía sentido, o quizá para mi mamá no tenía sentido que yo crezca otra vez en su panza para que ella tenga otra vez una nena hermosa como yo, ¿verdad? Pero bueno. Mira, Dios me estaba cuidando. Y ahí yo tomo la palabra donde dice que Jehová va adelante de nuestra vida. Jehová va adelante de nuestra vida. Y Él pelea la buena batalla por nuestra vida. ¡Wow! Sí. Zoraida, estoy impactado. Sí. Ahora, ¿tu mamá vive? Mi mamá vive. ¿Cómo hoy te relacionas con ella? Porque cuando la ves, me imagino que estás parada frente a la autora intelectual de tu posible asesinato. Sí, que ¿cómo, me... ¿Cómo podés abrazar a tu mamá hoy? ¿Podés relacionarte con ella? La verdad, antes yo me casé muy temprano, pastor, porque me casé a los 16 años, ya me casé. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me tocó un cristiano que me llevó al camino del Señor. Bueno, y me casé y yo no me quería ir más en mi casa. Claro, imagínate, sí. Obvio. Ahí, ¿no? Mira, yo admiro, en esos tiempos yo admiraba a las chicas que se casaban y empezaba a extrañar a sus madres, a sus hermanos y eso. Y no, yo me casé y para mí era una libertad total. Yo no me quería irme a mi casa porque ahí está la persona que me quiso asesinar. Yo llevaba eso en mi mente. Luego que conocí la palabra del Señor, me venían las palabras que cuando dos deudores se presentó delante de Dios. Sí, sí, claro. Sí, que a uno Dios ya le perdonó todo y ajá, otro no le quiso perdonar a su hermano. Ajá. Esa palabra fue lo que me tocó y me fui.
Mamá estaba muy enferma, muy mal. El doctor ya le decía que ya no tenía vida. Y yo me fui, le llevé la palabra, justamente le hablé de Jeremías. Y ahí ella se quedó impactada, me miró y le dije, mira mamá, le dije, yo te voy a decir, le dije, yo soy esa mujer que un día quisiste abortar, le dije. No sé si te acordás de lo que le contaste a las amigas, le dije. Pero sí, yo me acuerdo muy bien cuando yo tenía 9 años, le dije. Ay, ay, ay. Sí, escuché todito. Me quisiste abortar, viniste a la encarnación, que 3 veces que me quisiste abortar. Mira, mamá, yo te voy a decir una cosa, le dije. Realmente a vos te tocaba para predicarme, pero Dios me manda a mí, le dije. Mira, vos me quisiste matar y yo te quiero salvar, mamá, le dije. Ay, 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 así qué tremendo. Y vos me quisiste matar cuando yo no tenía ni siquiera defensa, le dije. Yo estaba pequeñita en tu vientre, le dije. Estaba creciendo en tu vientre, le dije. Y muchas madres anhelaría ver a su hija en sus brazos, le dije. Pero en tu caso no, le dije. Yo fui despreciada de mi padre y de mi madre, desde el vientre de mi madre. Pero para Dios yo soy una perla preciosa, mamá, le dije. Mira, mamá, le dije, yo vengo a perdonarte en el nombre de Jesús, le dije. Porque así como Dios me perdonó, yo también vengo a perdonarte, le dije. Y le abracé y lloré. Y ahí le di una palabra, le dije, mira, mamá, le dije, y para todo lo que está escuchando en este momento, verá este canal, le digo, que no estamos por casualidad en esta tierra. No estamos por casualidad. Yo no estoy por casualidad acá en la encarnación, pastor. Porque mi mamá, mientras venía 3 veces a intentar abortarme, yo me estaba preparando en la bendita tierra de encarnación. Qué bueno. Para servir a Dios. Qué bueno. Para testificar en este momento. Qué bueno. Y me preparó una familia maravillosa, un montón de hermanos. ¿No? Sí, soy casada, tengo 3 maravillosos hijos. 3 hijos también. Sí. Wow. Y mi orgullo es mi familia. Y ahí doy gracias a Dios y estoy muy contenta y agradecida a Dios por darme la oportunidad de nacer. Espectacular. Zoraida, sin palabras, tu testimonio, no te calles nunca. No te calles nunca, compartirlo donde puedas, porque lo que Dios hizo en tu vida es poderosísimo. Amén. Gracias por ser tan abierta y por compartir con nosotros esta historia tan fuerte, ¿no? Seguimos con más en pocas palabras, no se vaya. Bueno, usted lo está escuchando. Cuando escuchaba a Zoraida, yo pensé, Julio, en tanta gente tan preciosa que hubiéramos tenido en nuestro medio, que fueron desechados, sí. Porque quizás pensando de que no hay lugar para vos acá. Ajá. Recuerdo el testimonio de una mujer que contaba que un día estaba orando y le decía, Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta gente muere de cáncer? ¿Cómo no haces algo, Señor? ¿Por qué no sales la solución? Y Dios le dijo, clarito, yo ya la envié la solución. Yo ya envié y ustedes la abortaron. Uh-huh. O sea que Dios había enviado a alguien con el propósito, como dijimos, con la solución para el cáncer, quizá un científico, un médico que lo iba a descubrir y lo abortaron, ¿no? Yo tengo que felicitar, sí. Lo que nosotros estábamos hablando un poco de lo que la persona, la mamá, hace, ¿verdad? Claro. Y lo que puede padecer esa madre después, inclusive, después de abortar. O sea, claro. Porque ya se convierte en una madre. Claro. Pero lastimosamente asesina. No tiene el hijo en la mano. Ahora, no habíamos hablado de las consecuencias del hijo, uh-huh. De lo que sufre una persona, claro. Como hijo. Claro. Y acá estaba compartiendo Zoraida, decía, mamá, cuando yo estaba indefensa, cuando yo no podía defenderme, cuando vos quisiste matarme, ahora yo te vengo, cuando, a, salvar. Yo te vengo a salvar. Impresionante. Bueno, yo tengo aquí hoy una mujer a la cual admiro muchísimo. Ella me dijo, pastor, yo no tengo problema de mostrar la cara. Y yo le dije, no. No es necesario, yo quiero que cuentes nomás lo que te pasó. Y yo te admiro porque sos una mujer súper valiente. Aquí la tengo, usted la va a ver allí de reojo para atrás. Pero contame, ¿qué fue que te llevó a tomar esa decisión? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue ese momento? A los 21 años yo salía con mi pareja, que ahora mi esposo, ¿verdad? Y era complicado, yo me quedé embarazada y cómo decirle a mi papá, el papá de mi hijo no estaba en un lugar correcto, ¿verdad? Y cómo decirle a ellos, yo estoy embarazada de esta persona, ¿verdad?
Hasta que yo llegué, le dije a mi pareja, ¿verdad?, que yo estaba embarazada, ya estaba ya de 5 meses. Eras grande. Cinco meses. Pero se notaba ya la panza. Sí, se notaba. Era una nena. ¿Cómo supiste que era nena? El aborto que yo mandé a hacer fue en Fernando de la Mora, en un hospital. Se dedicaba a eso las enfermeras. Era un lugar clandestino, como se dice, ¿verdad? Y yo llegué por medio de una amiga. Yo estaba re mal y no sabía qué hacer, ¿verdad? Y cómo decir. Y ahí me llevó una amiga. Y me fui, me internaron 2 días, 48 horas. Yo sufrí esa parte, ¿verdad? No te digo la parte de dolor, pero ellos me inyectaban cada 8 horas medicamento para que se dilate mi útero para poder echar esa criatura. Hasta que no se dilató y ahí me empezaron a cortar la parte de abajo. Y ahí me sacaron. Me hicieron un raspaje. Es como una cesárea, sería el sí, cortar. Sí, prácticamente fue como una cesárea la que me hicieron. Tenías 21 años. 21 años. Tu novio, el papá del niño, estaba ahí contigo, estaba consintiendo con eso, ¿no? Él me llevó a ese lugar, pero él después tuvo que desaparecer porque él tenía compromiso. Él viajó en esa época, me parece que fue a otros países. O sea que estaba comprometida su identidad, vamos a decir, sí, ¿no? En ese caso no pudo aparecer ahí. No pudo, él tenía que estar escondido. O sea que enfrentaste siempre todo esto sola. 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 Sin papá, sin mamá, sin nadie. Sin papá, sin nadie. Sola, sola. Una amiga la que supo. Pero ella tampoco pudo ir junto a mí porque ella era una de un lugar muy de familia, ¿verdad? Su papá, y eso le tenía muy cortitas. O sea que hicieron el aborto. ¿Y llegaste a ver a la nena entonces? Mataron. Yo vi al bebé. Estaba muerto ya. Y era una nena. O sea, ya, ¿muerto ya? Muerto ya sí. Claro. Porque yo me aplicaban cada 8 horas medicamentos. Yo 48 horas estuve ahí internada. Y fue, para mí fue muy difícil. Yo muchísimo lloré. Y después fue el calvario para mí. Después o sea, hablas de un calvario. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque yo escuchaba el llanto de las criaturas constantemente. O sea que eso te parecía escuchar el llanto de la criatura. Sí. Eso ya fue después. Eso en tu inconsciente, sí. Porque no había niños, pero vos escuchabas el llanto. Sí. Se me quedaba. Para mí fue muy difícil. No, hasta hace poco yo no me perdonaba a mí mismo. Yo lloraba, a veces me levantaba de madrugada. Constantemente me levantaba a la 1, a las 2. Y yo lloraba al Señor, ¿verdad?, que me perdonara. Porque no es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos años han pasado de eso? Ahora yo tengo 31 años. ¿Era los 21? Hace 10 años atrás. ¿Y todavía seguías con ese dolor? Sí, hasta hace poco yo le puedo decir que hace un año atrás que yo me sentí libre de eso, ¿verdad? Y ahora puedo hablar. Y no solamente en ese momento yo quise cometer con mi hijo menor, también intentamos, con mi esposo ya estando juntos. Casi volvieron a repetir. Repetimos prácticamente, ¿verdad? Porque yo me apliqué Citotec 3 veces. Tomé pastilla con cerveza para aborto. O sea, muchísimos medicamentos que son yuyos tomé, pero no. No pudo. ¿Qué edad tiene tu hijo ahí? 4 años. Y en estos, hace 15 días atrás, me tocó mucho a mí. Porque mi hijo estaba muy mal. Y yo le clamé a Dios. Y ahí el Señor me reveló que mi hijo tenía espíritu de muerte por nuestras culpas. Estábamos sentados frente a mi esposo. Y le dije a mi esposo, le agarré de su mano y le dije, fuimos nosotros el culpable. Y no conocíamos la verdad. Y el Señor me dice que tenemos que humillarnos frente a él y pedimos perdón. Y yo lloré en ese momento. Y le dije al Señor que quite su ira sobre nuestra vida, ¿verdad? Y que nos perdones. Y a media hora después, oramos en ese momento con mi esposo, a media hora después mi hijo paró la fiebre. No había medicamento que le pare la fiebre. Cuando el Señor ese me reveló, oramos por eso, ¿verdad? Y es muy difícil ahora, a mí especialmente, yo le puedo decir de mi parte, ¿verdad?, convivir con mi hijo, porque por culpa de esos errores que cometimos, el espíritu de muerte se apodera mucho
en mi hogar sobre mi hijo, ¿verdad? Él se siente, a veces yo me doy cuenta que él se siente como rechazado y busca cómo ganar el cariño, el amor de nosotros, ¿verdad? Y el Señor me dio una palabra en ese día, porque yo la verdad siempre sentía vergüenza, ¿verdad? Y cuando yo estaba muy mal, el Señor me dice en Isaías 54, no temas, pues no serás confundida, ni te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque yo, tu marido, es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y su redentor, Santo Israel. Y esa fue la que me levantó mi rostro. No, Señor, yo ya soy tu hija y tú me perdonaste. Y perdónanos a nosotros, porque en ese momento nosotros no conocíamos la verdad. No puedo hablar. A los 21 años era la vergüenza, como decía, ¿verdad? Como decía, de la familia, de no aceptar eso, de la gente. Ahora, ¿qué le lleva también a la mujer, luego ya cuando estaba casada? Compartiste que intentaron otra vez, inclusive. Y en aquel momento, tal vez uno dice, bueno, las jóvenes que están también ahora están pasando por la misma situación y la solución es esa. Sí. Pero, ¿qué les llevó a ustedes a querer volver a intentar? Ya cuando estaban casados, cuando ya no era vergüenza, digamos, el de traer un hijo. En ese momento nosotros estábamos muy mal económicamente con mi esposo. Él estaba sin trabajo, mi hijo mayor era bebé prácticamente, ¿verdad? Y tenía una supuesta amiga, como siempre me dice mi esposo, que no era amiga, ¿verdad? Y ella la que me dice, tenés que abortar. Y fueron ella la que me empezó a llevar, ¿verdad? Y ahí yo dije, cierto, ahí le dije a mi esposo, ¿verdad? No tenemos que, ¿para qué vamos a traer si nosotros no tenemos que darle comer? ¿Qué vamos a hacer con este hijo si nosotros estamos mal, vos estás sin trabajo? Y fue a eso, fue por eso lo que nosotros llegamos a eso, porque nosotros veíamos la parte económica. Pero yo ahora digo, era mi esposo, no era, era el propósito de Dios que esta criatura esté en el mundo. Pero la consecuencia viene detrás de eso. Y le hice esa pregunta porque hoy están viviendo esa situación de esa persona. Porque no, esto no le afecta solamente a las mujeres jóvenes, pastor. Le está afectando a las familias, sí, bien constituidas. Claro. Como decía, 14, la número 14 era Zoraida. Claro. ¿Verdad? Acá estábamos hablando del segundo hijo. Y hoy tal vez estén personas casadas. Sí, pero están viviendo una situación donde no tienen trabajo, no tienen para proveer, como ellos dicen, y ese temor es como que le lleva a solucionar, entre comillas, la situación. 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y eso es lo que vos tenés que aferrarte ahora. Vos confesaste tu error y quiero decirte algo, Dios no está enojado contigo, Dios te ama, Dios ama a tus hijos. Va a llegar el momento que vas a poder ver a esa hija porque está con el Señor. 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 lo dice de otra manera, sigue, agrega y dice, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Romanos capítulo 8 va a decir algo más y quiero dejarte con esto. Romanos 8:1 va a decir, no hay condenación alguna para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Cuando el enemigo venga y te acuse y te diga, no, lo que pasa es que vos no tenés derecho a la bendición de Dios porque lo que vos hiciste es muy terrible, y vuelve a decir, no. Mi pecado está bajo la sangre de Jesucristo. Jesucristo cubrió mi maldad, me perdonó, me lavó, me dio una nueva oportunidad. Yo soy libre y ahora tenés que disfrutar. Y ¿sabes qué es lo que yo veo? Quiero motivarte, alentarte con esto, de que esta maldición nunca más va a tocar a ninguno de tus descendientes. Nosotros cancelamos eso. Esa maldición del aborto, por tu decisión de haber recibido a Cristo, vos con tu marido, de haberse entregado al Señor,
declaro que nunca más ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus tataranietos, hasta mil generaciones van a conocer jamás lo que es el aborto. Amén. Eso es, es el regalo, la bendición que Dios nos da, tan grande que tenemos en Cristo, ¿no? Así que yo te quiero agradecer demasiado por tomarte este tiempo, por estar con nosotros y por abrir tu corazón. Me imagino que no es fácil, pero lo que acabas de decir creo que puede impactar a miles y miles de personas que nos están mirando allí. Tomo la palabra de Zoraida, sí. Salvar a miles. Uh-huh. Este testimonio, como los otros y todo lo que está compartiendo, está salvando a miles de niños, de futuros concejales, futuros de presidentes. Exactamente. Está salvando la vida, quién sabe, de cuántos abogados, de cuántos profesionales que ya viene con virtudes, con cualidades, porque la gente está prendida del televisor. Y ¿qué le dirías a las chicas que de pronto, o a las personas que están mirando, porque a veces hablamos de las mujeres, pero a veces es el novio el que presiona y el que financia, va a financiar eso, tiene la misma culpa que la chica que va a la clínica? Es tan culpable y está bajo la misma maldición el que financia el aborto. Entonces, ¿qué le diría a estas personas que de pronto están allí viendo y que están considerando esto? Y yo le diría que no cometas esos errores, esa criatura tiene que vivir, ¿verdad? Porque eso uno lleva y después va a sentir dolor en su corazón de haber quitado vida a ese niño. Y siendo que hay muchas mujeres que están deseando hijos, ¿verdad? Y si ellos no tienen forma cómo educar o cómo criar, lo que le den a esas mujeres que están deseando hijos y que están clamando a Dios, uh-huh, ¿verdad? Y que traten de cuidarse también, ¿verdad? Qué bueno. Te agradezco demasiado. Hay un testimonio que quiero compartir con usted, que es el caso de una familia preciosa. Un matrimonio al cual amo muchísimo. Ellos son Dani Candia y María Luisa. Ellos, por las cosas de la vida, no pudieron concebir. Entonces deciden adoptar. Y adoptan dos pequeños. Y tenemos el testimonio de ellos, y yo quisiera que usted vea y disfrute este testimonio de lo que significan para ellos estos dos niños que Dios les regaló. Estos dos pequeños que Dios le dio. Dos pequeños que alguien... Fue utilizado para, claro, traer al mundo. Exactamente. Pero ellos para criarlo. Y ellos para criarlo. Y veamos este testimonio, por favor. Adelante con la nota de Dani y Luis. Gracias, Dani y Luis, por prestarse. Contame, y por hablar con nosotros. ¿Qué significa para vos tus hijos? Para mí, mis hijos, Nara y Jesús, son mi mayor bendición. El regalo más grande que Dios me pudo haber dado. Lo que más anhelaba mi corazón. Y poder tenerle hoy a ellos, ellos son mi alegría. Sí, ellos llenan toda mi vida, papá. Y yo puedo ver en ellos el amor de Dios, cómo Él nos amó tanto, cómo Él nos ama tanto, que nos pudo haber dado esta hermosa familia que tenemos. Dani, ¿qué son para vos tus hijos? Y para mí mis hijos son realmente, con lo que dijo mi señora, es un regalo de Dios, ¿verdad? Nosotros a veces nos ponemos a pensar qué iba a ser nuestra vida sin ellos, ¿verdad? Para mí el regalo más lindo que nos pudo dar el Señor son nuestros dos hijos, Nara y Jesús. Qué bueno. Decime, ¿y qué le diría a esta gente que de pronto piensa lo contrario, ¿no? Ustedes soñando, deseando, y por otra parte otras personas tomando decisiones, tratando de sacarse de encima a un hijo. ¿Qué le puede decir a esa gente? La verdad que yo le puedo decir, ¿verdad?, que no al aborto, que no a eso, porque nosotros oramos muchísimo por nuestros hijos y Dios nos dio de una forma diferente. Y estamos convencidos de que Dios tiene un propósito con cada niño. Si no hubiese sido por esa decisión que a lo mejor se tomó y se les dio la oportunidad de vivir a ellos, ellos no hubiesen estado con nosotros, ¿verdad? Y hoy nosotros podemos disfrutar de eso porque sentimos la mano de Dios en eso. Estamos seguros que a través de la adopción Dios muestra su amor y también que la adopción es voluntad de Dios, que Él tiene un propósito, tuvo un propósito con nosotros y con nuestros hijos al darnos ese regalo de poder adoptarles a ellos. ¿Cuál es tu sueño, Luis, Dani, con respecto a tus hijos? ¿Qué pensás que Dios va a hacer con ellos?
no me alcanza, a mí no me alcanza. Yo me imagino todo lo mejor para ellos, todo lo mejor, que Dios va a usar sus vidas. Muchas veces pensé, por ejemplo, que justo hoy estábamos hablando que a veces yo como mamá por ahí no trabajo, le dedico a ellos todo mi tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas a través de ellos. Y por eso todos los días les doy gracias de poder estar y enseñarle, instruirle y amarle. Dani. Y yo creo que para Dios no existe el plan B. Nuestros hijos para Dios fueron el plan A. O sea, siempre Dios quiso que nosotros tengamos estas dos criaturas. Para Dios no hay un plan B. Ellos son... Bueno, contame este milagro, ¿qué pasó? Mira, realmente es extraordinario. En realidad tendríamos que habernos sentado, compartir un té, un mate para contar este milagro que estamos experimentando, pero estamos realmente con mucho gozo, con mucha alegría. ¿Pero qué pasó? Contame. Y mira, hace exactamente 8 meses y medio, Wilma, sí, me diste la noticia más importante, que iba a ser padre. Después de haber esperado 24 largos años. 24 años. 24 largos años. Hoy van a ser tu hijo. Hoy van a ser a las 2:30 de la tarde. Ah, qué alegría. Mucha espera. Demasiado, realmente. Pero Dios es fiel. Dios como es dice fiel. Su palabra, para siempre es su misericordia. Amén, amén. A la mamá, amén. Quiero escuchar claro a la mamá. Contanos, ¿qué sentí, mamá? ¿Cómo está? Hoy a las 2 van a ser tu hijo. A las 2:30, si Dios quiere. La verdad que es una emoción que en palabras... Faltan palabras para explicar y describir la bendición tan grande del Señor, el milagro tan maravilloso que nos toca experimentar en estos tiempos. En julio cumplimos 25 años de casados. Pero 25 años esperando. Sí, sí. Y la promesa del Señor fue desde el principio. Y Dios es fiel. Siempre fue fiel y se mantuvo fiel con su promesa, porque en los primeros meses de casados recibimos la palabra profética del Señor: les voy a bendecir con un hijo a su tiempo. Parece como la historia de Abraham sí, y Sara. Sí, ¿no? Así mismo. Entonces nuestro bebé, si así Dios lo permite, Jorge Isaac. Sí, el hijo de la promesa. Y hoy estamos compartiendo con ustedes que vale la pena confiar en el Señor, creer en sus promesas, porque Él es fiel. Él wow. cumple. Él wow. cumple. ¡Qué bendición! Y es un testimonio que verdaderamente nos fortalece como hijos del Señor. Y también ahora estamos recibiendo testimonio de personas que a través del Facebook o de otras maneras se han enterado del milagro que hemos recibido nosotros y se han acercado a nuestros hogares para escuchar de propia boca, ¿verdad?, lo que nos toca vivir, porque según la ciencia no había impedimento, nunca hubo impedimento, solo que el hijo no llegaba, el chico no llegaba porque el tiempo del Señor todavía no se había cumplido, ¿verdad?, porque el Señor nos dijo en su momento a través de sus profetas, un hijo a su tiempo. Los tiempos del Señor nosotros no manejamos, pero es el mejor momento. Qué bueno. Sí, es el tiempo ideal. Qué así alegría. Bueno, disfrútenlo. Gracias. Qué bueno. Impresionante, Julio. Qué bueno, 24 años esperar. Sí. Y ahí está el resultado. Ahí está. Qué bueno es terminar con esta buena noticia del pastor. Tanto con la vida de Dani, de Luis, de toda su familia, del plan A que tenía Dios para esos dos chicos. Para esos dos chicos. Así es. Y lógicamente para Dani así y es. Para Luis. Uh-huh. Y quiero también rescatar algo, pastor. Arrancamos con algo muy fuerte, de que no podemos dejar de mencionar que el aborto es asesinato. Sí. La persona que está involucrada con eso es un asesino. Totalmente. Decía usted. Sí. Pero hay esperanza para aquellos que están buscando. Así es. Que están anhelando y que no pudieron alcanzar hasta ahora. Así es. Dios puede solucionar, en el tiempo de Él puede traer la solución, no la solución que nosotros estamos escuchando de abortar cuando no quieren que venga vida a esa familia. Pero también la doctora Rosana dijo una palabra de que se produce el aborto espontáneo después de un aborto provocado, sí, ¿verdad? Uh-huh. Por la alteración del útero. Sí. Bien, cerrando todo eso, de mi parte quería más decirle, Dios puede hacer el útero nuevo, sí, puede crear eso, no sí, hay ningún problema para sí, eso. Él puede poner en orden otra vez lo que está alterado, uh-huh, Él puede darle el hijo al sí, que no puede, inclusive, uh-huh, de la manera que Él quiere. Pero hay una condición también que nosotros tenemos que rescatar. Lo que dijo la hermana, la persona que dio su testimonio. Yo tengo que reconocer así es, que en algo o en algún momento me equivoqué. Así es. Y tengo que
acercarme a Dios. Así es. Julio, yo no puedo dejar este tiempo de cerrar este programa sin decirle lo siguiente. En primer lugar, si usted cometió un aborto, hay perdón. Dios puede perdonarle, es más, Dios quiere perdonarle y quiere sanarle y quiere restaurarle. Termino con esto. Esta semana, el día viernes, es el 5, 6 y 7. 5, 6 y 7 de este mes, ahora estamos. Hay un encuentro de mujeres. Y si usted tiene esta culpa encima por alguna cosa que cometió, porque de pronto se equivocó o hizo, quizá no un aborto, pero siente que hay una carga en su alma, una culpa que no puede sacar. Yo le animo para que usted se vaya a este encuentro y pueda encontrar sanidad. Es el encuentro con Dios, donde lo que va a encontrar es sanidad, salvación, liberación y restauración de su vida. Y yo le invito, por favor, agéndese. Este viernes es el encuentro. Usted puede llamar allí a los teléfonos del canal y anotarse, puede comunicarse con nosotros y queremos darle esa información para que usted participe. Es viernes de noche, sábado todo el día y domingo, y usted va a ser una nueva persona después de esta experiencia. Tal cual. Así que yo le agradezco mucho por su sintonía. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias. Es un honor estar compartiendo en este horario, ¿verdad? A pesar que estamos en la mañana. Gracias. Pero en pocas palabras, ya es algo totalmente especial. Gracias por su sintonía y gracias a todas las personas que hicieron posible esto, con tremendos testimonios. Así que Dios le bendiga. Señor, señora, hay esperanza cuando usted mete a Cristo en su corazón. Le esperamos. Aquí estamos todos los domingos, 19 horas. Venga, comparta, busque a Dios. Estamos en Villa Rica 668 en nuestra ciudad y en Posadas en 25 de mayo 1863 los días sábados a las 20 horas. Gracias. Dios le bendiga.